en herencia cultural veremos la independencia de Centroamérica se llevó a cabo entre 1821 y 1823. Veremos la segunda parte, que son los movimientos preindependentistas, porque anteriormente vimos la primera parte. Bueno, recordando la situación particular de la Capitanía General del Reino de Guatemala, que es la región centroamericana, que así se conocía con ese nombre, esta estaba integrada entonces por las independencias de Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, las contradicciones entre los productores del interior con Ciudad de Guatemala se habían venido agudizando al extremo que un grupo de vecinos en 1798 solicitó a la corona, a partir de una larga carta, su separación de España y la formación de una nueva capitanía integrada por las provincias de Costa Rica y Nicaragua. Esto se debía a que tanto los funcionarios peninsulares como los grandes comerciantes criollos se beneficiaban de los productores porque ofrecían bajos precios a todos los productores del interior, y en la reventa obtenían grandes ganancias. Estos eran los clanes familiares que monopolizaban el intercambio comercial en Ciudad de Guatemala. Es decir, las élites productoras de añil en El Salvador, de minería en Honduras y de ganado en Nicaragua se habían afectado porque ellos imponían los precios en las ferias de comercio. También estos señores de Guatemala obtenían pingue ganancias con el contrabando. Entre estos se encontraban la familia Cinena, familia Palomo, los Batres, los Melón, los Rarazábal, los Carrillos, los Juarros. Pero además de eso, usufructuaban el trabajo ajeno de las tierras y minas por medio de la hacienda endeudada, el repartimiento de los pueblos de indios, sobre todo en Guatemala. Y por qué no decir el incipiente trabajo asalariado en Guatemala, en El Salvador, con los productores de añil. Y en las provincias, como se sabe, de Nicaragua y Costa Rica. Todo esto redundaba en beneficio de ese grupo de criollos peninsulares. Los intentos que hubo por remediar esta situación por parte de España, por medio de las ferias reales, las casas de préstamo, fracasaron porque los que actuaban con ventaja siempre eran los grandes propietarios de Ciudad de Guatemala. En medio de toda esta situación que afectaba de distinta manera a todas las colonias españolas, se dio una situación anómala en España cuando en 1808 Napoleón impuso como monarca a su hermano José Bonaparte. Entonces, una junta gobernativa en España, ubicada en Cádiz, que no fue ocupada por los franceses, proclamó como heredero al trono al hijo del rey destituido, Fernando VII, y por supuesto a la par de un movimiento armado contra los franceses. ¿Qué pasó entonces? Los criollos americanos aprovecharon este hecho para impulsar los movimientos juntistas como primera etapa de la lucha independentista. En esta etapa reclamaban, por un lado, la legitimidad del rey de España, pero a la vez aprovecharon para sustituir a los funcionarios españoles por representantes criollos y plantearon sus propias reivindicaciones. Por ejemplo, una reforma que limitara el poder absoluto de las monarcas españolas. Reclamaron. Ahí es donde empezaron a destacarse figuras como Simón Bolívar en Nueva Granada, José de San Martín en el Río La Plata, también el general Belgrano. Y estos movimientos juntistas que reivindicaban el libre comercio y otras cosas que favorecían los criollos fueron la primera etapa de la independencia. Pero volvamos nuevamente a Centroamérica. Aunque de forma tardía, la región llamada Capitanía General del Reino de Guatemala no fue ajena a estas circunstancias y se dieron estallidos en San Salvador. Este fue mediatizado por el padre Matías Delgado, pero también en Nicaragua en 1811. La situación se tornó más tensa y prolongada casualmente en este territorio, y entre diciembre de 1811 y marzo
de 1812 se protagonizaron grandes marchas. Miles de hombres armados en Rivas, León, Masaya, Granada. Se sustituyeron a las autoridades españolas locales por criollos, demandando la eliminación de los monopolios, reducción de las alcabalas eran un impuesto, ¿verdad? Los tributos de indios y la abolición de la esclavitud, que no era tan intensa como el Caribe, pero había esclavos en algunas partes. En León, el dirigente realista y obispo Nicolás García Jerez logró maniobrar para aplacar los ánimos, que eran fuertes contra el intendente. Gran cantidad de hombres armados protestaron contra José Salvador, que era el intendente de esta gobernación de Nicaragua. Los indígenas de Masaya estaban fuertemente resentidos en esa época por el despojo de sus tierras comunales en favor de mestizos y mulatos. Pero en esta ocasión aprovecharon para lanzarse a las calles protestando por la destitución y encarcelamiento del subdelegado Gabriel Ojoran, un funcionario que era tolerante con las demandas de los indígenas, es decir, que los escuchaba. Posteriormente, ya la lucha se vino concentrando en Granada. Ahí las tropas reales combatieron contra rebeldes atrincherados en los cuarteles de Granada. Estos lograron resistir el sitio de tropas reales llegadas de Cartago, San Salvador y Honduras. Fueron reforzadas por 200 negros caribes contratados y 100 pardos del batallón de Olancho. Estamos hablando de entre 800 y 1000 efectivos. Se puede decir que es el mayor contingente realista organizado en la Capitanía General del Reino para reprimir un movimiento nunca antes visto. A la cabeza de estos movimientos estaban criollos ricos como Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello, pero había una amplia participación popular, es decir, las capas medias, los mestizos. Los milicianos integrados en la defensa de Granada eran unos entre 400 y 600 efectivos. Todos provenían de barrios mestizos, pueblos indígenas de los alrededores. ¿Qué pasó entonces? En el mes de marzo, los sitiados no solo lograron contener a los sitiadores, sino que en cierto momento los hicieron huir en desbandada. Era una situación que no podía resolverse. Entonces, el comandante realista les planteó, en medio de una parlamentación, negociar con los rebeldes. Es decir, entre otras cosas, no vamos a tomar represalia, entreguen el cuartel y regresen a sus casas. Los rebeldes aceptaron rendirse bajo estas condiciones. Pero una vez pasados los acontecimientos, en 1813 el capitán general desde Guatemala desconoció los convenios y procedió a enjuiciar a 200 personas, condenándolas a largas penas de prisión y el embargo de sus bienes. A los principales jefes rebeldes, los mencionados Argüello y Cerda, se les condenó a muerte. Pero la pena fue conmutada por una larga condena en un presidio español. Mientras tanto, volvamos a España. En 1812 se había creado el llamado Consejo de Regencia, que nombró a Fernando VII como heredero, pero ya bajo un gobierno constitucional. Fue cuando se formaron las llamadas Cortes Constituyentes en Cádiz, la ciudad que nos fue ocupada por Bonaparte. Estas Cortes de Cádiz gobernaron entre 1811 y 1814, es decir, una monarquía constitucional. Pues bien, en este periodo constitucional, las Cortes reconocieron a los americanos como ciudadanos por primera vez. Se crearon nuevas instancias administrativas en Guatemala sobre las intendencias. Las colonias pudieron enviar diputados que los representaran y plantearan sus reivindicaciones. Pero hay que aclarar que en la mayor parte de los casos las representaciones fueron cooptadas por criollos ricos. Por el caso de Guatemala, Antonio Guarroz, José Aycinena y Manuel Penados. José Bustamante, quien asumió la presidencia de la audiencia en nombre de las Cortes de Cádiz, primero trató de realizar una serie de medidas reformistas para limitar el poder criollo, sobre todo en consonancia con la línea liberal de las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, eliminaron el tributo indígena y el trabajo obligatorio. Es una reivindicación, ¿verdad? Y esto afectaba a los criollos.
sobre todo en esto último, el trabajo obligatorio. Así también él intentó impulsar un programa de distribución de tierra. Todo se cumplía en parte, pero bueno, hay una apertura. Pero ¿qué pasaba en el resto de América? Aquí la situación se tornó más radical. En México, un levantamiento directo demandando la independencia o de carácter popular por Hidalgo y Morelos. En Sudamérica, Bolívar, Miranda, Belgrano iniciaron la lucha por la independencia total. En 1814 y 1815, tras la expulsión y derrota de Napoleón Bonaparte en Europa, hay que ver que la corona volvió nuevamente al absolutismo. Entonces se declararon abolidas las Cortes de Cádiz, pesando la línea represiva del absolutismo. Pero ya no se pudo apagar el despertar de la conciencia entre los amplios sectores de estas colonias de América, como lo demostró en Centroamérica la intentona de Belén en 1818, donde jugó un papel muy importante el sacerdote indígena Tomás Ruiz, preparando el camino para lograr la independencia definitiva de España, tal como lo abordaremos en el siguiente programa.